El primero, Pepe Borrell, por orden, los voy a ir presentando, de Crowdcube, plataforma de crowdfunding de inversión. Luego les dejaré un momentito para que se vayan presentando también y qué hacen y cómo trabajan en sus plataformas. Josep Nebot, de Arboribus, plataforma de crowdfunding de préstamo. Jonas Sala, de Verkami, plataforma de crowdfunding de recompensa. Y Jonas Bianchi, de Time Republic, que nos hablará del concepto del time funding, ¿vale? Es muy importante esta mesa redonda y vais a encontrar este formato en muy pocas ocasiones. Y me entristece decirlo. ¿Por qué? Porque tenéis diferentes tipos de crowdfunding en una misma mesa redonda. Y veréis que el crowdfunding es un concepto muy amplio y nos van a ir explicando diferentes visiones de cómo se puede sacar adelante una campaña de financiación colectiva, ¿de acuerdo? Así que, sin más, lo primero que me gustaría es que os presentaseis brevemente y que explicaseis un poco vuestra visión de vuestra plataforma y vuestro tipo de crowdfunding. Así que adelante, Pepe. Empiezo yo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, gracias por invitarme. Pues Crowdcube es una plataforma, como bien ha dicho Valentí, es una plataforma enfocada en inversión. Inversión a cambio de participaciones o acciones de empresas. En su mayoría son startups, empresas pues, con potencial de crecimiento que buscan financiación para crecer en fase semilla o temprana. Crowdcube es una plataforma que nace en Reino Unido. Nosotros aquí en España aterrizamos hace un año y medio aproximadamente. Y lo que hacemos es analizar empresas, escoger aquellas que vemos que son invertibles y publicarlas en la plataforma y las ponemos pues, a disposición de todos los inversores que están registrados o todos los usuarios que están registrados en la plataforma. Cuatro números, pues hemos analizado en un año unas 450 empresas. De estas hemos preseleccionado unas 50 y hemos publicado en la plataforma 34. ¿Por qué 50 preseleccionadas y 34 publicadas? Porque muchas veces cuando empiezas a hacer una pequeña due diligence o cuando empiezas a analizar las empresas a fondo, pues ves que pues algunas pues no te han dicho la verdad, algunas pues tienen mucha deuda o bueno, lo que se pretende es hacer lo mismo que hacen los inversores o las redes de business angels o los inversores de capital riesgo, que es analizar bien las empresas y en este caso lo que las plataformas de crowd equity, que es el equity crowdfunding, también se le puede llamar. Pues intentamos ponerlo a disposición de todo tipo de inversores. Ya no es algo que creemos que tiene que estar reservado a unos pocos privilegiados, gente pues con alto poder adquisitivo, con mucho dinero o con muchísimos contactos, sino que hay inversores que pueden poner desde 10 euros, porque no tenemos ticket mínimo, hasta ciento y pico mil o 1 millón de euros, que es la inversión máxima que ha habido en Reino Unido a través de Crowdcube. ¿Empresas de qué tipo? De todo tipo. Desde empresas tecnológicas, del sector retail, e-commerce, muchísimos e-commerce, obviamente. Y nos gusta mucho, por ejemplo, empresas que ofrecen algo tangible al consumidor o al cliente, porque vemos que hay muchos inversores que cuando invierten a través de una plataforma de equity crowdfunding, luego se convierten en consumidores o usuarios de la propia empresa. Entonces, esto incentiva muchísimo y ahí está la economía colaborativa. También vemos muchas empresas que tienen muchísimos consumidores, muchísimos usuarios y de repente les dicen, oye, ¿queréis ser socios de la empresa? Pues mira, dentro de 2 semanas estaremos en Crowdcube o en la plataforma X y podréis invertir. Y así también puedes convertir a usuarios e inversores e inversores en usuarios, etc. Y esto es lo que hacemos. Josep, ya antes comentábamos que eras como un poco el diferente, ¿no? De esta mesa redonda en el sentido de los ejes, ¿no? De cómo funciona el tipo de crowdfunding. Sin más, Correcto. puedes presentarnos un poco Arboribus y. Ya hablaremos un poco de cuáles son las diferencias, ¿no? Hay campañas, etcétera. Básicamente, Arboribus es una plataforma de financiación de empresas a través de préstamos. Entonces, es una plataforma donde puedes invertir en préstamos a pequeñas y medianas empresas. Facilitamos que empresas puedan conseguir una financiación no bancaria, realmente privada, con muchas ventajas de coste, de agilidad, todo lo que facilita Internet. Empresas sólidas, a diferencia de Pepe Borrell y de su plataforma, nosotros financiamos empresas que tengan bastantes años de recorrido, con beneficios. Realmente el mismo tipo de empresa que hoy va a la banca convencional es la que podemos nosotros financiar, ¿eh? No hay grandes diferencias. Son las empresas más sólidas del país, que tienen acceso pues, a una fuente diversificada del sector bancario, que tiene sus propios problemas, con menos costes y mucho más ágil y rápida, ¿no? Y del lado del inversor también solucionamos un gran problema, que es el de tener un producto de inversión que tenga una rentabilidad atractiva. Hoy estamos ofreciendo entre un 4 y un 6% neto de riesgo y de costes, con un riesgo moderado, ¿no? Estamos invirtiendo en las mejores empresas del país.
y descorrelacionado de los mercados, es un poco complejo, pero realmente es un producto atractivo para todo tipo de inversor, desde el pequeño inversor que no quiere renovar un depósito que el banco le ofrece en el 0,2%, a un gran patrimonio, grandes family offices, incluso fondos de inversión, que quieren buscar productos atractivos a nivel de riesgo, rentabilidad, y ahí por eso estamos aquí también, ¿no? Que tienen un impacto directo en la economía real, ¿no? Realmente estás invirtiendo en pequeñas y medianas empresas de verdad y de tu territorio a través de tus ahorros. Y mantiene, y esa es la magia del modelo, que mantiene la individualidad, ¿no? Cada inversor elige qué empresa quieres financiar y qué sectores quieres financiar, ¿no? Entonces, y todo automatizado a través de Internet, ¿no? Como Arbolimos hemos hecho 4,5 millones en préstamos en 2 años y medio y básicamente eso. Gracias. Jonas, por favor. Pues yo soy, bueno, gracias también por invitarnos, un placer estar aquí con todos vosotros. Yo soy Jonas Sala, vengo de Verkami. Verkami pues es una plataforma de crowdfunding de recompensa. Y bueno, Verkami significa amor por la creación en esperanto y nació pues esto de un padre y 2 hijos. Yo soy el hijo mayor, un historiador del arte, un biólogo y un doctor en física. Pero bueno, compartíamos todos que éramos grandes amantes del arte, de la creatividad y queríamos pues esto, poner una herramienta para que la gente de nuestro entorno y bueno, de cualquier parte del mundo pues pudiera hacer realidad sus proyectos creativos culturales en un inicio, ¿no? Entonces somos una plataforma de crowdfunding de recompensa especializado pues en proyectos creativos culturales en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Pues desde esto, gente que quiere grabar un disco, hacer una película, pero también proyectos pues de diseño o comunitarios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hace este diciembre hacemos 5 años, pues esto, financiando proyectos de este tipo. Más de 3.500 proyectos se han financiado con éxito, que es con un 70% de éxito, que es algo también que es un poco distinto, ¿no?, de otras plataformas de crowdfunding de recompensa, porque nuestro modelo pues es también, ¿no?, como también comentaban los compañeros, estudiar los proyectos que recibimos y nuestro equipo pues trabaja con cada una de las campañas que publicamos para ayudarles pues a plantear una campaña con las máximas garantías de conseguir el objetivo, ¿no?, pues que sean campañas sólidas, bien planteadas. Y también para nuestros usuarios, pues que cuando entren en Verkami encuentren proyectos que cualquiera de ellos pues podrían invertir o podrían aportar con seguridad, ¿no?, y disfrutando un poco de todos los proyectos que tenemos en la plataforma. Y en estos 3.500 proyectos pues significan también pues unos 18 millones de euros que se han recaudado, que han ido a parar directamente pues a manos de creadores, artistas, diseñadores, etcétera, para que puedan hacer realidad sus proyectos. Y bueno, la mayor parte de esto ha sido los últimos 3 años, ¿no?, con un crecimiento pues espectacular. Y esto es un poco lo que hacemos y quiénes somos. Jonas, bueno, por favor. Time Republic es una plataforma, no es de crowdfunding, es una plataforma de banco del tiempo, entonces es un poco raro, ¿no?, porque estamos aquí. Como tal, una plataforma llena de capacidad, de habilidad de las personas, que en parte son el principio de, creemos, un crowdfunding, es decir, necesitamos capacidad y recursos de las personas para poder llegar a un producto final. Por este motivo hemos pensado, teniendo muchos recursos, muchas capacidades, muchas habilidades de las personas al interno de nuestra plataforma, de crear un sistema para financiar proyectos y hacerlo con nuestra filosofía, con el tiempo. Banco del Tiempo, de hecho, funciona así, un intercambio de talentos a cambio de tiempo, te doy 1 hora por 1 hora. Por esto ha nacido así, de repente, el time funding, un crowdfunding de tiempo. Eso sobre todo viene utilizado, no hay dinero en el medio, no hay nada de... Soy aquí para aprender, sobre todo, intentar de compartir nuestra idea. Básicamente, luego explicaremos un poco un proyecto que hemos tenido, que ha tenido éxito. Y nada, el time funding viene utilizado al interno de community que ya existe en Time Republic, por ejemplo, ayuntamientos, universidades, y sirve para implementar, fomentar la community y dejar la posibilidad a los jóvenes o otros startupers de empezar a crear proyectos sin utilizar el dinero. Entonces, empiezo con una barrera en menos, que la parte del dinero no es fácil, por eso hay el crowdfunding, pero... Me quedo contigo porque, claro, el hecho de poder generar ese recurso inicial y esa comunidad inicial puede luego ayudar al nacimiento de esas campañas de crowdfunding a posteriori, ¿no? Con lo cual es muy interesante la complementariedad que podemos encontrar entre los diferentes tipos, ¿no? Y para lanzar la pregunta, y vamos al revés ahora, sería ¿qué factores dirías tú de éxito tienen las campañas? ¿O qué consejos le darías tú a una persona que estrena una campaña en vuestras respectivas plataformas, ¿no? Bueno, puedo decir que a diferencia de un crowdfunding, yo
lo decía durante un tour que hicimos sobre Time Republic, cuando se hace una campaña de crowdfunding es para buscar dinero. Claro. ¿Qué sirve el dinero? Para pagar el tiempo de las personas. Entonces nosotros, siendo una plataforma de tiempo, directamente pagamos con tiempo. Entonces, yo creo que puede ser una buena prueba pre-crowdfunding. Entonces sabemos, y luego vamos a ver que un financiador, una persona, claro, se hablaba antes, ¿no? Sí, motivo, me puede gustar, no me puede gustar, pero pongo pasta y quiero por lo menos sacar un provecho o ver un producto concreto. Y creo que con un crowdfunding es muy interesante ver si el beta test, ¿no? Ver si funciona, ver si la gente le gusta y quizás empezamos con un crowdfunding y luego vamos a la plataforma más conocida de crowdfunding. Entonces, eso es seguramente una forma y la gente tiene una óptica distinta en Time Republic. Es gente que le gusta compartir, le gusta conectar con otra persona y con una pequeña campaña que hemos tenido, la gente ha conectado inmediatamente para saber qué es. Quizás es la novedad, pero esperamos que no. Yo creo que es la tipología de community que tenemos. Y en cuanto a lo que preguntaba, ya para lanzar la pregunta a todos, ¿qué consejos o qué buenas prácticas aconsejas a los creadores de la plataforma? Es decir, ¿qué guías habéis observado que son buenas para que las campañas tengan éxito, para que lleguen al objetivo? Claro, una buena publicidad. Es decir, empezar desde el inicio vendiendo bien tu producto, tu idea, con un vídeo, con una buena comunicación sobre todo, porque esto es a la base un poco, yo creo, de todo, sobre todo el crowdfunding. Y en el caso de Verkami, Jonas, ¿qué destacarías de claves o consejos para los creadores? Bueno, por una parte, que tengan muy claro lo que quieren hacer, ¿no? O quieres financiar algo, entonces tienes que tener muy claro primero tu proyecto. Después nosotros creemos, o siempre trabajamos, para que realmente las campañas de crowdfunding sean un intercambio, ¿no? No sea, voy a pedir dinero, que la gente me dé dinero porque mi idea es genial o porque mi producto es impresionante, sino que realmente sea un intercambio, realmente una de las propiedades del crowdfunding es que permite, ¿no? Que pues tú puedas ofrecer un producto a un precio razonable, que la gente pueda comprar o precomprar, reservar un producto a un precio razonable y el autor pueda conseguir el dinero para producirlo, ¿no? Esto el propio crowdfunding, como trabajas directamente con el consumidor final, pues esto lo permite. Entonces aprovechémoslo y que sea un intercambio donde todos salgamos ganando, tanto el creador que tiene el dinero como el mecenas o la persona que ha aportado, que realmente pues recibe una recompensa a un precio justo, razonable, ¿no? Pues esto propio modelo lo permite, con lo cual pues esto serían un par de claves a la hora de plantear tu campaña. Nosotros, como decía, pues apoyamos en este sentido, en plantear campañas que sean sólidas, ¿no? Y que puedan tener éxito, si el autor después hace una buena campaña de comunicación, ¿no? La campaña de comunicación es básica, quizá con la gente, ¿no? Que hemos hecho con un beta testing, pues tenemos una pequeña comunidad, estos nos apoyarán al principio, quizá nos ayudarán a contactar otras personas, a llegar a hubs, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto, dar a conocer nuestra propuesta, también es básico a la hora de conseguir un objetivo, ¿no? Si no llegamos a personas que visiten nuestra campaña, pues es muy difícil que nadie vaya a aportar, ¿no? Cuantas más visitas, pues más aportaciones tendremos. Entonces es muy importante, como decía Valentí también, pues empezar a trabajar esta comunicación, no en el momento de ahora publico mi campaña, ahora empiezo a trabajar en la difusión, ¿no? Sino que es también un trabajo previo de pensar quién es mi público objetivo, cómo puedo llegar a él, ¿no? Y esto es un trabajo que podemos hacer previamente, que tendríamos que haber hecho antes de empezar la campaña, ¿no? Interesante. Nosotros es que no existen las campañas, no. No hay campañas porque realmente se financia prácticamente todo lo que se publica, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que tener es una empresa financieramente muy sólida para pasar esos filtros de solvencia. Si los pasan, se publican en la plataforma y nuestros inversores, esta semana llegamos a 1.000 inversores activos, 1.000 inversores que están creando su cartera de préstamos, pues los inversores cubren las solicitudes de préstamo, ¿no? Porque la manera de invertir en crowdlending no es escogiendo, puedes escoger si quieres, pero el 99% de los inversores lo que hacen es diversificar, claro, su inversión, y entonces acaban cubriendo de forma diversificada todas las solicitudes que se cubren. Entonces, no tiene ningún sentido hacer una campaña específica para una solicitud de préstamo. Y hay alguna excepción, a veces alguna empresa lo comunica entre sus trabajadores para que participen también en el préstamo, pero es absolutamente excepcional, ¿eh? Normalmente incluso las publicaciones son hasta secretas, ¿no? Entonces solo las conocen los inversores registrados, bajo contrato de confidencialidad, entonces es realmente otro modelo en este sentido, ¿no? En nuestro caso al revés, aquí estamos hablando de una inversión más emocional, ¿no? En el caso del capital, estás invirtiendo en una startup porque crees que esa startup o esa empresa que tiene 2, 3, 4 años de vida
va a seguir creciendo y en el futuro, pues como accionista, vas a obtener un retorno. Entonces, nosotros sí que hemos visto que hay una correlación espectacular entre las horas dedicadas a la preparación de la ronda de financiación y el éxito de las rondas. Sobre todo, hay un periodo de, más o menos suele tardar entre 3 y 4 semanas, una preparación buena. Hay empresas que han estado 2 meses preparando una ronda de financiación. Y durante ese periodo, durante ese tiempo, lo que ven es que lo más importante es segmentar muy bien al tipo de inversor al que te diriges, ¿no? Un ejemplo, un caso de éxito que es Foxeye School, una escuela de negocios digital que tenía 5.000 alumnos, perdón, 15.000 alumnos y habían pasado más de 1.000 profesores por ahí. Lo que hicieron fue segmentar. Dijeron, oye, inversores profesionales, pues tenemos el fondo X, la red de Business Angels ABC, etc. Y luego tenemos inversores no profesionales que pueden invertir desde 250 euros. Se ofrecía una recompensa, además de la participación. Y se llevó a cabo una ronda de financiación de 30 días, muy bien ejecutada, y un plan de comunicación espectacular. Para hacer eso necesitas un equipo, necesitas tener ayuda de expertos como Valentí, por ejemplo, que te ayuden a planificarla, porque sí que vemos muchos que los emprendedores o cometen muchos errores, ¿no? al empezar una ronda de financiación, porque vas a encontrarte con inversores profesionales, son gente que tiene mucha experiencia y sabe dónde dar. Nosotros les ayudamos sobre todo a prepararse esas respuestas clave, pues ya sea sobre la valoración de la empresa, las hipótesis. La única verdad de las hipótesis es que no se cumplen nunca. Por lo tanto, un Excel lo soporta todo, pero las startups nunca cumplen el plan financiero o las proyecciones financieras. Este tipo de cosas, derechos o por ejemplo, características de la estructura legal, del pacto de socios, estatutos, todo eso es lo que hacen las plataformas de inversión. Y para prepararte y ejecutar bien una ronda de financiación dirigida a todo tipo de inversores, tienes que dedicarle unas cuantas horas. Bien, ahora iba a dedicar un poquito la mesa a ejemplos que pudiesen enseñaros, como el de Fox's School que acabo de comentar Pepe, pero quería saber el tiempo, porque también me interesaba abrir un poco el debate y que preguntaseis. Perdón, vale, todavía tenemos... Vale, vamos bien. Pues, aparte de Foxeye, ¿algún otro ejemplo que quieras destacar? Sí, una empresa, una aplicación que se llama Mammoth Hunters, una aplicación de fitness. Te la descargas y bueno, es un plan personal, te prepara pues, ejercicios y además metodología esta paleo dieta. Pues tenían, no sé si 15.000, no más, 20.000 usuarios registrados, muy fieles, todos ellos muy fieles usando la aplicación a diario. Yo era un usuario además de Mammoth cuando vinieron, dije, hostia, cuyunut. Porque además tenían, bueno, funcionaba muy bien, comunicaban muy bien, tenían una imagen muy buena, que esto también suele ayudar mucho a este tipo de empresas para realizar rondas de crowdfunding. Lo que hicieron fue preparar lo que he dicho antes, un plan de comunicación, segmentaron a los inversores, pequeños inversores, medianos, profesionales, friends, family, fools, ¿vale? También incluyeron a su propia comunidad, amigos, etcétera. Y en 15 días, o menos, en 6 días llegaron al objetivo de financiación y el resto fue sobre suscripción o overfunding. Y sí que es verdad que cuando una empresa llega al 90% de la financiación, de repente aparecen 100 inversores más que estaban ahí esperando para que, bueno, porque saben que se va a cerrar, porque está validada por ciento y pico, estaba validada, nunca, una startup que esté validada es complicado, pero la ronda de financiación se había cubierto casi. Y sí que hay muchos perfiles de inversor que se esperan y cuando ya la empresa va a conseguir el 100%, ponen un ticket y se cierra la ronda. Y este fue un muy buen ejemplo, además, porque el 80% de los inversores eran usuarios. Y si invertías más de 500 euros, tenías la cuenta freemium, perdón, la cuenta premium para 5 años o algo así. Así que este es un ejemplo. Bien, bien. Josep, sí, antes comentábamos... En nuestro caso, cero glamour, a diferencia bueno, de los casos que puede explicar Pepe, es que tenemos 102, una empresa industrial que quiere comprar una nueva máquina, un despacho de economistas que, recuerdo, se cambió los ordenadores, de 20 personas que trabajan. La mitad de los préstamos que hacemos son a liquidez, y pues importaciones, exportaciones, puntas de tesorería que necesita, las mismas necesidades que tienen las empresas que llevan años funcionando. Por eso, cero glamour, pero súper importante, ¿no? Ayudamos a las empresas a sacar un poquito la pata del sistema bancario, por lo tanto, a reducir costes, a ser más sanas, ¿no? Y puedes ver, efectivamente, para qué necesitan la financiación, pero normalmente el glamour es nulo, ¿eh?
ya que te tengo y no te has extendido mucho en los ejemplos, comentamos antes de entrar el tema de qué factores colaborativos podías observar tú en el crowdfunding de préstamo, ¿no? Y veíamos algunos muy interesantes. Ah, no, está claro. Es que la esencia del modelo, hemos visto muchas cosas que realmente agregan la colaboración, ¿no? O el cooperativismo. En nuestro caso, el modelo mantiene la individualidad de cada uno de los inversores. Realmente tú decides qué hacer con tu dinero, pero el efecto de que muchos quieran financiar ese préstamo hace que se puedan cerrar préstamos de 100.000 euros, de 80.000 euros. Vamos a hacer préstamos hasta de 500.000 el año que viene. ¿Y cómo se cubren? Pues con centenares de inversores. Unos ponen 100 euros, otros ponen 20.000 euros para cubrir una solicitud de préstamo de 200.000 euros, ¿no? Eso es lo interesante. Ricos, medianos, los que tenemos poco dinero, podemos coinvertir en grandes proyectos muy útiles para empresas pues, medianas también, ¿no? Y empodera mucho, también lo comentamos, que empodera mucho a las personas, que es súper interesante. Esto es también generalizado de todos los tipos de crowdfunding, ¿no? Ese es tu gran trabajo de ir difundiendo el modelo. Claro. Y finalmente lo que haces tú es eso, ayudar a empoderar, ¿no? Que realmente en España nos hemos acostumbrado mucho a que no se hable de las finanzas. Yo es que no me hablaron de bolsa ni en la carrera de empresariales, menos en el colegio, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué hacer con nuestro dinero? ¿Cómo planificar nuestra jubilación? ¿Qué productos de inversión, riesgo hay, existen? Es un desconocimiento total y ahí nosotros luchamos contra eso también. Somos productos financieros, al fin y al cabo, y luchamos contra un desconocimiento brutal, ¿no? Pensamos que el que está con corbata detrás de la oficina bancaria es Dios y lo que nos dice es verdad y no te lo empoderas, ¿no? Te lo crees y un poco luchamos contra esa especie de cultura que hemos sufrido pues desde el nacimiento, ¿no? Totalmente. Jonas, algunos casos de ejemplo que quieras destacar de Verkami. Bueno, tienes tantos que debe ser difícil, ¿no? Decidir uno. Hay casos muy bonitos, ¿no? Y muy variados, ¿no? Porque en Mototac tratamos todos los perfiles de creatividad. Realmente, pues hay muchísimos y cada uno tan variado como tipos de artistas o de creadores existen, ¿no? Que también hay una diversidad increíble. Bueno, más que nada comentar quizá, pues esto, que hay mucha gente que ya ha cambiado sus ámbitos de consumo cultural, ¿no? Y que lo que hace pues, es entrar en plataformas de crowdfunding. Nosotros lo vemos en Verkami, 30% de los usuarios que tenemos son recurrentes y es gente que entra en la plataforma, busca proyectos que le interesan, un poco como en vuestro caso, ¿no? Y que realmente pues, van consumiendo cultura a través de crowdfunding, porque les parece más interesante, porque hay otro contacto con los creadores, porque pueden conseguir cosas que después no estarán en las tiendas, cosas exclusivas, vivir una experiencia de la creatividad. No es lo mismo comprar un libro en una tienda que participar de la campaña, después hablar con el autor, que te lo envía a casa, ir a la fiesta de presentación. Es una experiencia completamente distinta que la que puedas conseguir consumiendo cultura de otras formas más, bueno, más habituales, ¿no? Esto por un lado, y por otro, pues yo os animaría pues esto, a descubrir un poco las campañas de crowdfunding de juegos de mesa, porque realmente no se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de los de producto quizá, pero los juegos de mesa son un producto que encaja perfectamente con el modelo de crowdfunding y estudiando las campañas realmente utilizan muchas herramientas o estrategias que se pueden aplicar a otros campos y que son pues, muy innovadoras, creo yo, y que además funcionan súper bien, ¿no? Como trabaja muy bien los stretch goals, se ve este efecto perfectamente de cuando consiguen el objetivo, pues cómo dinamizar la campaña, pues ofreciendo un stretch goal, mejorando las recompensas para todos los que han aportado hasta el momento, ¿no? Es decir, todos los mecenas que tenéis, pues esto, si conseguimos 5.000 euros más, pues ahí tenéis unos dados de madera en vez de plástico, ¿no? Lo cual cosa, pues todo el mundo se convierte en difusor de la campaña porque ellos quieren mejorar su producto, ¿no? Y como eso, pues hay un montón de pequeños detalles que utilizan en sus campañas de crowdfunding que pueden ser muy útiles para aplicar a otros campos y creo que, bueno, crowdfunding para juegos de mesa es algo que pues, encaja perfectamente con el modelo y que se puede aprender mucho, ¿no?, de este tipo de campañas. Bueno, antes hablabas de un ejemplo, ¿no? Sí, estamos también. Un ejemplo que me gusta mucho contar porque es un ejemplo de, en primer lugar, dos jóvenes de 16 y 17 años. Entonces, dos tipologías de usuario que en la sociedad normal, aplicando la economía normal, serían evaluados como personas que no saben hacer nada. No tienen un estudio, entonces no sabes eso. En nuestra plataforma, entonces en una economía un poco paralela, han conseguido demostrar sus capacidades, en este caso con un proyecto interesante. Es una mejoría del QR code, ¿no? Sacar más provecho del QR code. Lo han pedido en la plataforma, en nuestra plataforma han conseguido 300 horas. 300 horas que están empezando. ¿Cómo lo utilizan? 300 horas. Es una cosa que, abro una paréntesis, me gustó mucho, el utilizo del dinero. No se sabe utilizar el dinero. Efectivamente, eso en cualquier campo. Creo que un crowdfunding puede enseñarlo, pero en general tenemos esa dificultad.
el tiempo ya es algo más propio, porque ya no tenemos mucho tiempo libre. El poco que tengo, sí que lo voy a aprovechar. Entonces, si te voy a donar horas, es que sé que tú podrás utilizarlo a lo mejor, de la mejor forma. Ahora estamos en el proceso de creación de esta plataforma, donde han conseguido pagar usuarios para que la página web, o si no, la parte gráfica, hay miles de sectores que tiene que mejorar. Y mucho de eso han o donado una hora, en plan, yo te voy a donar esta hora por el proyecto, o si no, yo en primera persona te ayudo por un total de 10 horas, uh-huh. ¿Vale? Esas son las dos formas, y ahí va el proyecto ahora. Yo espero que dentro de unos meses podemos empezar a hacer publicidad del primer producto. La otra forma que se utiliza es en versión de widget y poderlo integrar en varios plataformas de crowdfunding. Uh-huh. De hecho, lo está utilizando una plataforma de crowdfunding que se llama Proyectiamo.ch, que es suiza. Es una plataforma ofrecida de la comunidad, del gobierno, ¿vale? A kilómetro cero. Son todos proyectos de kilómetro cero y que han introducido hace poco esa posibilidad de hacer crowdfunding con el tiempo. Uh-huh. Entonces, ya que no somos de raíz una plataforma de crowdfunding, es ofrecer esta posibilidad, esta alternativa, que como estaba comentando antes, quizás sea un pre-campaña de crowdfunding luego en una... Sí, sí. Al final es tan importante la aportación monetaria como en este caso la aportación de tiempo, que a veces en las campañas de crowdfunding clásicas también se da, porque la gente te contacta y acaban colaborando o acaban siendo a lo mejor un inversor que acaba estando dentro, muy dentro del proyecto porque le motiva un montón. O sea que de alguna manera también se producen estas sinergias, ¿no? Como tenemos ya 5 minutitos, me gustaría que participaseis un poco y preguntaseis. Tenéis la oportunidad de preguntar a muchos representantes importantes de plataformas de crowdfunding diferentes, aprovechadla, por favor. Si podemos, sí, genial, gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes. Yo tenía un par de preguntas, una muy rápida para Pepe, sobre si vosotros asumís alguna responsabilidad en lo que serían las inversiones o no, funciona de otra manera completamente. Y luego también sería más, no sé si para Jonas o incluso para ti, Valentí, lo que serían las campañas de producto físico como tal, ¿no? Que suelen ir de una inversión bastante grande, normalmente necesaria. Y con lo que comentabas antes del efecto Barrié, ¿no? Que me ha parecido muy interesante y que yo no lo había identificado como tal, pero sí que es así. La pregunta sería, ¿recomendaríais quizá incluso que la cantidad por la que se lanza la campaña sea rebajada de lo que son las necesidades reales de cara a poder llegar a este bar lleno? ¿O es demasiado tomar el riesgo? Esa última pregunta es muy buena porque además, no sé si sabéis que en abril 2015 se publicó en el BOE la nueva ley que regula nuestra actividad, la de Arboribus y la de Crowdcube. Vale, lo que es equity o capital y lending, ahora estaremos supervisados por la Comisión Nacional de Valores en nuestro caso y por el Banco de España en el caso del lending. Hay ciertas limitaciones, por ejemplo, una ronda de financiación no puede cerrar por debajo del 90% de los fondos y no puede hacer overfunding por encima del 125% de lo que pides. Por lo tanto, tienes que pedir lo que necesitas porque o no lo cierras o bueno, luego no puedes pedir 10.000 y acabar en 200.000. Esto es lo que el legislador quería evitar. La primera pregunta que me has hecho en cuanto a las responsabilidades. Nosotros somos un marketplace que ponemos todas las herramientas para que los inversores inviertan, pero nosotros no les representamos. Hay otras plataformas que sí representan. Nosotros en todas las rondas que se han cerrado a través de Crowdcube, o en el 95% siempre hay un inversor líder, suele ser un business angel o un fondo de capital riesgo, etc. Y los otros inversores, los pequeños inversores, quedan protegidos por unas cláusulas que automatizan, en el caso de que haya en el futuro una salida de los inversores o que haya una recompra de las participaciones por la empresa o que alguien compre la empresa, pues automáticamente vende sus participaciones. Vale, eso es un tema, es una estructura legal que se ha preparado para tener que agilizar los procesos. Jonas, tema objetivos. Sí, bueno, en nuestro caso, claro, lo que recomendamos siempre y para garantizar un poco pues, la seguridad también, lo que decíamos, para los usuarios que aportan estos proyectos es que tienen que pedir el mínimo indispensable para poder llevar a cabo el proyecto y recompensar a los mecenas, ¿no? En este caso, si tú tienes margen
para ajustar este presupuesto y llegar a un mínimo indispensable, pues este no podría ser el objetivo a poner en tu campaña, ¿no? No sobreestimar y decir, bueno, voy a hacer esto, más la campaña de difusión, más una, ¿no? Pues, yo sé, una edición extra, más una página web, más tal, ¿no? Si puedes prescindir de algunas de estas cosas, después las vas a financiar si superas el objetivo y si no te quedas, ¿no?, con el mínimo indispensable. Pero bueno, siempre intentamos nosotros que sea viable el proyecto si consigues el mínimo, porque nadie te asegura que el efecto Barlleno al final acabes consiguiendo, ¿no?, un 10.000% más, y si te quedas con el justo, pues después tienes un problema si no tienes suficiente dinero, ¿no? Correcto, al final tiene que ser algo mínimo, pero algo mínimo viable, como decía Jonas. Es decir, que realmente te permita, y es muy difícil llegar a esa cantidad. Yo os prometo, os lo juro, que he empezado reuniones con clientes con objetivos de 20.000 y he acabado con 5.000. ¿Eh? O sea, parece el trueque, pero al revés, ¿sabes? O sea, una cosa, porque la gente a veces no es consciente de lo mínimo que necesita para tirar un proyecto adelante. Y esa reflexión es muy importante. Y si te tiras un mes para optimizar eso, mejor. Incluso hay casos de la misma campaña que primero se hizo y tuvo fracaso y luego se hizo y tuvo éxito, y uno de los factores para el éxito fue que consiguió bajar el objetivo negociando, renegociando con proveedores en temas de producto para, por ejemplo, hacer la misma producción pero más barata. Entonces, todo eso es importante, pero claro, tienes que poder garantizar la entrega de las recompensas. Tenemos un minuto para una pregunta más. Pregunta rápida. Muy rápido. Sobre todo, bueno, obviamente a Pepe y a Josep. Ha salido aquí de soslayo la regulación. Me gustaría saber vuestra opinión de manera concisa. ¿Qué ha supuesto para vosotros realmente esa regulación? Sí, para el lending es una regulación mucho más positiva que negativa, ¿no? No existe la ley perfecta, pero yo creo que tiene muchas más cosas positivas que negativas, porque ayuda a ganar confianza al inversor, ¿no? Vas a poner tus ahorros a riesgo, en préstamos directos a empresas, estamos hablando de un producto de inversión con un riesgo de perder el capital, y la ley pues da con una serie de herramientas para que el inversor gane más confianza, ¿no? Obligaciones de pasar auditoría, supervisión del Banco de España, tenemos que cumplir toda la normativa antiblanqueo de capitales, vamos a empezar a aceptar inversiones internacionales, y eso es básico tenerlo, ¿no? Capitales mínimos para que la plataforma sea viable y no dejemos colgado a los inversores, toda una serie de herramientas que, solo lo que he dicho, ya si os ponéis a la piel de inversores, pues veréis, ¿no? Pues bueno, me da más seguridad invertir a través de una plataforma regulada con toda esta supervisión y controles que una plataforma sin regulación donde puede salir cualquier chiringuito financiero, ¿no? Entonces yo creo que es más positiva que negativa. Como negativo hay alguna cosita que es las limitaciones de inversión, pero que realmente 10.000 euros por inversor, pero ¿qué inversor? Pues un inversor que tampoco tiene un gran capital para invertir, con lo cual creemos, por lo menos desde Arboribus, que no va a limitar el crecimiento de las plataformas, ¿no? Sí. Más de lo mismo. Nosotros, cuando empezamos aquí en España, no teníamos previsto, bueno, no esperábamos que se regulase tan rápido el sector. Si no se hubiese regulado, a lo mejor no hubiésemos seguido operando aquí, porque la regulación era totalmente necesaria y se ha visto en otros países. El Reino Unido es el país, ¿no?, nos tenemos que fijar siempre para este tipo de sectores. Y súper positiva, para nosotros súper positiva, más da cap, obviamente, pues, como ha dicho, auditorías, los que están ganando más dinero aquí son los abogados de momento, ¿vale? Porque ya estamos, nos van pasando facturas, pero muy positiva. La CNMV, lo único que no nos ha gustado, ¿no?, lo que no nos gustó en aquel momento fue que se publicó una noticia, ¿no?, salió en El Confidencial, en El País, en El Mundo, pues la noticia de la regulación de la ley, y después se preguntó a las plataformas y se les dijo, bueno, a ver, ¿qué hacéis? Cuando en otros países, primero, pues se empieza a estudiar un poquito lo que está pasando en el mercado, se empieza a preguntar a las plataformas referentes, y luego pues, te sientas con ellas y luego dices, vale, pues esto es lo que hacéis, esto es lo que vamos a hacer nosotros para evitar pues escándalos financieros, que aquí además en España ha habido muchos y hay que proteger al inversor minoritario. Por lo tanto, ahora ya estamos a punto de terminar todos los trámites y en 2016 yo creo que será un año muy, muy positivo para las de lending y para las de capital, porque ya estamos viendo inversores profesionales también que se fijan en nuestra actividad porque dicen, ostras, es que una plataforma como la vuestra me permitirá diversificar muchísimo más que antes. Ahora solo tengo que ir a la web y elegir dónde quiero invertir. Antes tenía que ir pues, a un foro de tal, foro de cual, no sé qué, no sé cuántos, llamar, etcétera, etcétera. Así que contentos, pero no estoy contento con las facturas que pago los abogados, primero. No estoy contento tampoco. Bueno, las limitaciones, hay dos tipos de límites, ¿no? Hay para empresas y para inversores. Primero los inversores, lo que dice la ley es que hay que distinguirlos, hay que separarlos entre no acreditados y acreditados. Entonces, ¿quiénes son los inversores acreditados? Personas que cobran más de 50.000 euros al año,
personas que tienen un patrimonio neto de más de 100.000 euros. Por lo tanto, ya te dice, vale, sabes invertir si tienes dinero, lo cual es mentira para empezar. O sea, tendría que haber más tipos de inversores. Un acreditado no solo tiene que ser acreditado porque tiene dinero en el bolsillo, a lo mejor le ha caído una herencia y no tiene ni idea de invertir en startups, pero puede hacerlo porque la ley lo dice. Bueno, en Reino Unido, por ejemplo, también hay el sophisticated investor, que es gente que tiene un título y puede invertir aunque no tenga, tenga tantos recursos. Entonces, estos inversores, los acreditados, no tienen límites y los no acreditados tienen los límites de 3.000 euros por empresa y 10.000 euros por año. Por la parte de empresas, no pueden conseguir en una plataforma de crowdfunding o de crowd equity más de 2 millones de euros. Es decir, no pueden buscar más de 2 millones de euros. En caso de que la oferta o la ronda de financiación vaya dirigida solamente a inversores acreditados, esta cantidad se aumenta hasta los 5 millones de euros. Ojalá lleguemos pronto. Pero ya estamos viendo en países como Reino Unido, Estados Unidos, que estas cantidades se superan. Entonces, dentro de 5 años, si esto sigue creciendo, entonces sí que nos tendremos que plantear a lo mejor será negativa la ley, probablemente lo será, porque espero que lleguemos a estas cantidades. De momento, esto nos ha dado un empujón, para nosotros muy importante. Si vais a Google Trends, veréis que desde que se publicó lo de la ley de crowdfunding, aquí han subido las búsquedas exponencialmente y nos ha dado vida, y yo lo seguiré diciendo mucho tiempo. Genial, oye, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Un gran aplauso para ellos. A ti también. A ti también. A ti.